bonita, bienvenidos a mi canal una vez más. Chicos, en este video les voy a enseñar a hacer estos cojines de aquí. Están muy, muy bonitos. Este fue mi favorito de todos. Lo vi en una foto en Pinterest y creo que estaba buscando dónde comprarlos y no los encontraba. Así que saben que decidí hacer el mío porque es muy fácil. Si tienen una máquina de coser, pues va a ser mucho más fácil el proceso. Así que este fue uno de los que hice. Este es un pretzel que hice y me hubiera gustado un color un poquito más oscuro, pero ya, vean qué bonito está. Oh my god, me lo quiero comer. Y también este es más como que para una adolescente quizá, pero tiene mucho color. Si te gusta tener cosas muy coloridas como estas, pues adelante. Se verá tu cuarto súper, súper padre, súper colorido y muy wow, así se va a ver. No se te olvide seguirme en mis redes sociales, se las voy a dejar aquí para que puedan seguirme allá. También no se les olvide suscribirse para que no se pierdan ninguno de estos DIYs, estos videos. Suscríbete también para que seas parte de la familia Belita, no sé. Vamos creciendo cada vez, chicos, los quiero mucho. Pero bueno, ya si están interesados en saber cómo hacer estos hermosos, divinos cojines, entonces por favor sigan viendo. Para nuestra primera idea vamos a hacer este pretzel. Vas a necesitar tela café y blanca. Usa el tipo de tela que tú quieras. Yo me fui por la más barata. Necesitas tijeras y una cinta de medir. Yo pedí un cuarto de metro de tela para lo ancho y un metro y medio de largo. Y fue más fácil porque así no tuve que cortar nada. Aquí lo que tienes que hacer es solamente doblarlo a la mitad. Y aquí puedes coser a máquina o a mano para hacerlo más fácil. Puedes usar silicón si quieres. Le vas a dejar un espacio abierto para después voltearlo. Para hacer la sal que tienen los pretzels, vas a cortar tu tela en rectangulitos pequeños y vas a cortar varios. Súper fácil, chicos. Ahora vamos a voltear nuestro cojín para que la costura quede por dentro. Saca las esquinitas. Y miren, así nos va a quedar más o menos. Vean qué padre. Oh my god, está súper cute. Ahora cambiando de piso, voy a rellenar el cojín con mucho, mucho algodón. Si no quieres comprar, puedes usar algodón de alguna almohada vieja o algún cojín viejo. Tú decides. Y vean, chicos, qué bonito nos va quedando. Ahora aquí vas a coser el hoyito que quedó abierto o pegarlo con silicón y también vas a juntar esta parte del cojín para que no se te haga el pretzel. Ya cuando hayas hecho esto, acomoda la sal en un cojín. Aquí puedes ponerle mucha sal o poquita, tú decides. Haz lo que te haga más fácil. Luego aquí lo pegué con silicón porque hacerlo a mano, pues como que no, chicos, eso tomaría años por hacer. Y listo, chicos, así nos queda nuestro primer cojincito. Vean qué padre, vean qué lindo, ¿a poco no está súper cute? Ahora vamos con el cactus. ¡Woohoo! Bueno, ya pues. Para escoge un verde que más te guste. Yo usé este verde brillante. No se ve bien en la cámara, pero les juro que está precioso el color. Para esto, extiende tu tela y dóblala por la mitad. Aquí vas a trazar un cactus. Yo me guié con unas imágenes en internet.
Primero lo tracé con un gis amarillo, pero para que ustedes vean, lo voy a trazar con un marcador negro. Y así es como te va a quedar más o menos. Tú puedes hacerlo mejor que yo, obviamente, pero bueno. Después aquí, mi ayudante Gypsy me ayudó a cortar el cactus. Si se fijan bien, yo le dejé más o menos un centímetro de donde corté. No vayas a cortarlo en la raya negra, no. Y después aquí Gypsy nos va a ayudar a coser, ahora sí, en la raya negra. Igual lo puedes pegar con silicón, pero te recomiendo que para este cojín lo cosas a mano o a máquina. Ah, pero no se les olvide dejar un espacio abierto para voltear tu cojín y ponerle el algodón. Ok, ya me ayudó Gypsy a coserlo, ahora vamos a voltearlo. Otra vez, cambiando de piso, ahora vamos a rellenar el cojín con algodón y luego coser la parte que dejaste abierta. Corta varios rectángulos y hazle tiritas, de esta manera por los dos lados. Corta varios rectángulos y hazle tiritas de esta manera, por los dos lados. Luego vas a doblarlo a la mitad y después otra vez a la mitad. Vean bien cómo lo hago. Vas a agarrar tu aguja e hilo y coserlo. Pero si tú quieres pegarlo con silicón también sería más fácil. Ya que hayas hecho un millón de estas cositas, estas son como las espinas del cactus. Se las vas a pegar con silicón o coser a mano. Igual, tú decides. Acuérdate lo que te haga más feliz. Y listo, chicos. Me encantó. Estoy muy contenta de cómo quedó. Está divino. Parece como si lo hubieras comprado, pero no. Tú lo hiciste solita. Y bueno, chicos, vamos con el último cojín. Esta es una galleta, creo que se llama galleta de animalitos de circo o algo así. Pero bueno, aquí yo hice un rinoceronte. Vas a necesitar tela rosita. Yo usé nada más un metro de esta y para el cactus también se me olvidó decirles que usé un metro. Aquí tracé un rinoceronte. Yo me guié con una imagen en Google. Lo padre de estos cojines es que tú puedes hacer la forma que más quieras, como un corazón, una estrella, etc. Vamos a hacer lo mismo con el cactus y cortando a un centímetro de espacio de donde están las rayitas negras. Antes que lo cortes para más fácil y que no se te mueva la tela, ponle estos alfileres. Igual se me olvidó decirles esto con el cactus, pero hagan lo mismo. Lo cortas y después lo coses. Igual, le recomiendo que esto lo cosan a mano, pero si quieres puedes pegarlo con silicón, mucho más fácil. Y así nos va a quedar, chicos. Acuérdense de dejarle el espacio para voltearlo y rellenar tu cojín después. Para no ser largo este video, usé la misma técnica con el cactus de rellenarla de algodón y coser y pegar la abertura. Y aquí viene lo divertido, vas a agarrar pompones de colores y pegarlos con silicón en donde más quieras. También los puedes coser, pero es más fácil pegarlos, chicos. Y así nos va a quedar esta galletita de animalitos. Está divina, chicos, y muy colorido y muy juvenil. Tu cuarto se verá genial con cualquiera de estos DIYs. Chicos, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. A mí me encantó este DIY, me encantó.
Díganme ustedes cuál les gustó más, si el cojín número 1, el número 2 o el número 3. La verdad que yo me enamoré del cactus, fue mi favorito de todos. Ese fue mi favorito. Pero todos están súper cute, ¿ok? Igual se los pueden hacer un regalo para una amiga. Uf, les va a encantar. Y esa amiga te va a querer para siempre si le das uno de estos cojines. La verdad es que están muy, muy padres. Y sí los puedes comprar en línea, supongo, de gente que las hace, pero les va a salir muy caro. Así que vayan a comprar su tela. Realmente no importa qué tipo de tela sea, mientras sea una que se pueda lavar fácil y coser fácil y que se le pegue silicón, si van a usar silicón o lo que sea, les recomiendo mejor que hagan eso a que vayan a comprar una. Pero bueno, chicos, eso es todo. Espero que se la pasen muy bien en estos días. Échenle muchas ganas a la escuela, chicos. Quiero puro 100 o puro 10, o no sé cómo los califiquen, pero échenle muchas ganas, estudien mucho, lean mucho y pórtense bien en la escuela, chicos. Así que, bueno, ya me voy porque tengo que comer y tengo hambre. Chicos, los quiero mucho. Suscríbanse para que seas parte de mi familia. Y yo los veo en mi próximo video. Adiós.